Es importante que si el sueño en forma consistente no le está generando el descanso que uno necesita. Si una persona se levanta en la noche, o se levanta en la mañana cansado, se levanta con poca energía, desganado, con malestar corporal y en el día no se siente bien, con poca energía, con problemas de concentración, hay un problema. Y esto puede ser uno, porque la cantidad de horas que duerme es suficiente, en hora, en tiempo, pero no es suficiente para esa persona, o no, o ha disminuido la calidad del sueño. O en el caso, digo, del insomnio, en que el paciente ha disminuido consistentemente la cantidad de horas que tiene que dormir. Entonces se acuesta en la cama y está mirando el techo una o dos horas, o se despierta en la noche a las 3, 4 de la mañana, o se tiene que levantar a las 8 y se despierta a las 5. Y es súper importante, eso tiene que afectar el día. El sueño, al igual que comer, no es un fin en sí mismo, sino el sueño altera el día. Altera mi capacidad de concentración, estoy muy irritable, estoy muy cansado, estoy con dolor de cabeza en las mañanas y casi estoy con sueño.